Increíble, ¿eh? Pero bueno, ya sabéis que esto a los colectivos es algo personal, subjetivo y depende sobre todo de la sociedad. Se convierte en un hilo continuo de agua y está así. Por eso lo que nos revela es, pues eso, el tiempo que ha pasado. Sí. Mira, aquí es donde se ve también. Y porque 30 años. Sí, es lo que decía yo antes. Sí. Es el agua, hay agua, ahí está eso de. Y muchos de ellos son bacterias, se llaman microfilm bacterial. La última que se habló en público, oficialmente el 15 de agosto de 83, estamos hablando debajo de nuestro apartamento de la Avenida Jaume. Sala de las Alas, aquí no hay un motivo para poner ese nombre, solo es frente de la autoridad. Si alguien decidió poner un nombre, sí que es verdad que esta parte de la cueva, cuando viene el agua, se aumenta el nivel de humedad que tiene, llega incluso al 99% y se ocupa todo el espacio. Una especie de mina, nube, digamos, nube de lanza de agua. Podemos ver a lo mejor algún detalle. Bueno, el detalle que podemos ver es. Qué fuerte. Podemos ver es que son plateados, por no tienen luz, están despigmentados, son albinos, no tienen. Bueno, eso no lo podemos ver, pero no tienen ojos.
tenía otro nivel superior. La marca C, una marca profesional que hay ahí, tipo coliflor. Que se llama formaciones semiacuáticas o subacuáticas. Eso quiere decir que se formaron debajo del agua de este lado. Entonces, hasta donde llegó el agua. No sé si los veis. Sí, sí, sí. ¿Cómo se mueven? Esos son más grandes. Estos son más grandes. Sí. Pero mira el chiquitín. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama este? Es el triconisco de cavernícola. ¡Qué fuerte! Justamente a lo que es la cueva.